Nada más finalizar el partido de Copa entre Deportivo y Agustera el pasado martes, el técnico del equipo catalán, Uriro Lachina, reconoció su intención de incorporar a Saúl, reconoció que ya habían iniciado esas conversaciones con el, con el Deportivo y también con el propio jugador para convencerlo y conseguir que, que vista. De Blaugrán en la, en la segunda vuelta, y veremos ahora qué decisión toma tanto, tanto el propio futbolista Saúl como, como el club. En verano fue Saúl el que no quiso salir, quiso quedarse en A Coruña para convencer a Víctor de que tenía un hueco en primera división, pero por ahora se ha confirmado que, que no. Eh, Fernando Navarro es un fijo en el 11 de Víctor, lo ha jugado todo prácticamente como lateral izquierdo. Luisinho ya está. Completamente reincorporado en el grupo y es el plan B ante una posible baja de Navarro. Incluso ha aparecido ahora la figura de Manuel Pablo que está recuperado de su lesión y que el año pasado fue elegido por, por Víctor para, para ocupar esa posición en la recta final de Liga. Así que Saúl, que por ahora solo ha disputado minutos en Copa, precisamente debutó ante el Yagustera en Riazor eh, como titular, en su primera titularidad esta, esta misma semana, solo había jugado un ratito en la Ida en Palamos y cuajó una buena actuación, demostró que, que está con ganas, que, que tiene fútbol, pero, pero en el Deportivo lo va a tener complicado encontrar esa continuidad, así que se presenta el equipo catalán como, como una opción muy interesante porque lo que tienes es que acumular minutos, que, que seguir jugando, que tener continuidad. Y hacerlo en un equipo que se va a estar jugando la, la salvación prácticamente cada semana, va a estar disputando una final a vida o muerte de aquí a final de temporada, pues parece lo más, lo más indicado para su formación. Ahora en una etapa en la que tiene que acumular minutos y tiene que seguir rodándose porque solo tiene una, una temporada de, de experiencia en el fútbol profesional, la del, la, la del curso pasado con el Racing. Así que yo creo que debería ser el momento para que Saúl, tanto él como como el Deportivo, eh, tome la decisión de que dé un pasito hacia atrás para coger impulso y ya el próximo verano sí afrontar con, con, más, con más garantías ese, ese acceso a primera división y esa intención de, de quedarse en la primera plantilla del Deportivo con garantías de, de competir y de jugar.